Dios. A la primera. Súper, súper, súper. Esto parece un barco. Qué grande, gente, qué grande, qué grande. Parece ser que sí. ¿Qué tal, gente? Aquí estamos de nuevo. Ayer se nos metió un poquito de brisa y no quise probarlo con la brisa. Por la idea de lo que tenía que hacer. Me he traído la caña de rock fishing, así que vamos a estar aquí entre la bahía haciendo un poquito de rock fishing con varios objetivos. Probar, adaptación de dónde va la cámara y todo esto. Probar el kayak, por supuesto. Ver la estabilidad que tiene porque es mucho, mucho, mucho más ancho. Quiero intentar hacer alguna captura en pie. Por eso no me he traído casi nada. Y también hacer un poquito de pesca ligera, a ver si engañamos a alguien. Engañar. A ver si terminamos de convencer a alguien para que se nos venga en octubre a hacer pesca ligerita. Voy a empezar con un paseante de superficie y después le meteremos un poquito más allí que a trabajar otras capas de agua. A ver si conseguimos las picadas en directo, como nos gusta a nosotros. Eso sí, gira mucho más rápido que nosotros. Mucho, mucho más rápido. Vamos a darle a esto. ¿Y dónde los ponemos ustedes? ¿Dónde los ponemos ustedes, señores? Salmón, señores, salmones, salmones. Me parece que los voy a poner en el techo para que puedan ver el pescado desde arriba, como estoy viendo yo, y la flipen un rato. ¡Flipante! ¡Oh! ¡Oh! Lo perdimos, lo perdimos. Oh. Oh. Ay. Oh, un medregal está ahí. Está ahí. Está ahí. Mírenlos ahí. Mírenlos ahí, mírenlos ahí. Por eso me puse la cámara en el pecho. Ahí van para allá. Ya tienen 3 o 4 kilitos buenos, ¿eh? Ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van. Qué temblé, que Dios mío, qué temblé, que Dios mío, qué temblé, que Dios mío. Ahí están. Vamos a las andadas, señores. Un jig. Volvemos a las andadas, señores. Aquí donde lo ven puede haber 12 metros tranquilamente. 10, 12 metros. Y más ahora. Ahí estamos. Ahí estamos. Fighting it. Stand up. Stand up. Stand up. Está lleno de rainbow, de Blue Runner ahí debajo. Oye, pues puedo meter bastante freno, ¿eh?
Capturita, señores. Primera capturita. Se vamos a dedicar aquí al señor G. Y como se la dedicamos al G, la soltamos. Es que estoy de flipados, chiquillos. Me la voy a llevar para comer, señores. Me la voy a llevar para comer. Y me voy a llevar un montón. Así que, al que no le guste, que vaya dejando el vídeo por aquí. Le das un dislike, me des un comentario diciendo que me odias. Y nos vemos la próxima semana. Ay, lo soltamos, lo perdimos. ¡Buah! Miren para ahí abajo cómo está eso. Miren para ahí abajo cómo está eso. Miren para ahí abajo cómo está eso, señores. Si no hay 100 bicharracos de esto, no hay menos. Miren sus compañeros ahí en el agua, no sé si se verán o no se verán. Qué maravilla, calle. ¡Vamos, lobos! Miren ahí los compañeros, es que se ven. El problema de... El problema de sacarlo de pie básicamente que la caña es muy larga y me cuesta. Pero bueno. Aquí está. Blue Runner. Y aquí vamos. ¿A dónde lanzamos? Ah. Ahí mismo. ¿No cae? ¿Se me quedó parado o qué? Ahí estamos. Ah, lo perdimos, tío, por bruto. Por bruto. Pero vamos, que no hay mucho problema. Ahí veo otro detrás de ellos. Ahí se ve, compañero, intentando quitar la... atacando a las plumas. Ay, pero no quieren subir a superficie. Bueno, por hacer el tonto. Me voy a empezar a sentar para coger el pescado, porque si no... Está bonito. Está la playa, pero llena.
Llena, señores, llena, llena. Ahí vienen otros tres con él. Uy, cómo amaneció hoy la playa de Blue Runner. Relax. Están loquitos, colega, están loquitos, colega. Ahí está. ¡Ah! Lo perdimos. Señores, díganme que no es para volverse loco. Díganme que no es para volverse loco. ¿Está bien cerradita, mi niña? Sí. Díganme que no es para volverse loco. No sé si se vieron, pero yo me están volviendo loco. Cuatro pedazos de medregales. De los buenos que están por ahí haciendo el tonto, colega. Están por ahí haciendo el tonto. Y yo por aquí. Desesperadito. Ahí está uno de ellos. Será uno de ellos, señores. ¡Ah!